Muy buenos días, amigos de Nueva Mujer, ¿cómo están el día de hoy? Pues esta mañanita sí, media fría, media nublado el día, pero pues aquí estamos ya iniciando, estamos a 6 de julio. Bueno, pues como estamos iniciando el mes, obviamente tenemos oráculo del mes para nuestras queridas seguidoras, que ya están por ahí en la red y que seguramente pues tienen algunas preguntitas que hacer, y seguidores también, por ahí me dicen. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos predicen los arcanos mayores para esta semana o para este inicio de semana que estamos teniendo. Vámonos haciéndolo por semana. ¿Qué nos depara esta semanita? Que se está moviendo mucho la energía, ¿verdad? Que estamos con que sí entramos a la fase anaranjada, con que no entramos. Entonces vamos a ver qué aspectos nos marcan los arcanos mayores para esta semanita. Bien. Tomo tres cartas como siempre y vamos a ver qué tenemos por aquí. Oh, vaya, muy bien. Pues bueno, la carta de la luna me impresiona que no ha dejado de estar saliendo en cada tirada que hago semanalmente, ¿no? Entonces tenemos el primer arcano mayor, que es el emperador. Bien, esta carta nos está hablando de que es un momento propicio para empezar a concretar, que tenemos que trabajar en estructura, que revisemos qué es lo que nos falta hacer para poder concretar, porque a veces tenemos muchos pensamientos volátiles y como que hablamos y hablamos y hablamos, pero no concretamos. Entonces, esta semana es muy importante que nosotros pensemos y reordenemos nuestra mente para saber cómo podemos materializar todo aquello que nosotros queremos. Entonces, una semana propicia para que esto suceda, porque tenemos la carta del emperador. Entonces, bien. También tenemos otra carta muy importante, que es la carta del Papa. Bueno, todos los arcanos son importantes porque todos nos traen un mensaje profundo para poder trabajar, ¿no? A un nivel ya más elevado. El Papa nos está hablando de que también es una semana para poder dar hacia afuera todo aquello o compartir todo aquello que nosotros tengamos, ¿no? Desde nuestro conocimiento, desde nuestra buena intención. Todo aquello que como ser humano tenemos en el interior y podemos compartir. Es una semana que nos invita a hacerlo, a no quedarnos con ello, ¿no? A decir, a ver, ¿qué te puedo compartir? Desde una sonrisa, desde un buenos días, desde un apoyo, desde una ayuda material, desde algo que te haga falta. Ver qué te, un abrazo. Bueno, un abrazo no lo podemos dar ahorita, ¿verdad? A cualquiera, pero en tu familia, en tu casa, sí lo puedes hacer, con la gente que estás conviviendo, obviamente, y con la cual te estás cuidando, ¿no? Pero a veces, aunque vivimos con esa persona, a veces no nos acercamos, ¿no? Hacemos como que sí, estamos juntos, pero no hay una parte afectiva, ¿no? En ese sentido. Pero es para expresar esa parte de sentimientos hacia el otro, ¿no? No dejen de hacerlo, aunque sea vía telefónica, aunque sea por una videollamada, como sea, pero hágalo, un mensajito, ¿no? No quita nada para ustedes. Y bueno, pues nuevamente nos vuelve a aparecer este arcano, que bueno, si recuerdan, las semanas anteriores ha estado apareciendo, que es el arcano de la luna. Y la luna nos está hablando justamente con estos eclipses que están sucediendo ahorita. La luna nos está hablando ahorita y nos marca de que tenemos que trabajar con la parte emocional. Tenemos que revisar nuestros miedos. Tenemos que revisar nuestros apegos, nuestros temores, todo aquello que está muy en el fondo de ti, que te causa tristeza, melancolía, la parte más instintiva de tu ser, ¿no? Es a lo que nos lleva a trabajar este arcano. Bien, entonces, recordemos, esta semana es semana para reordenar y concretar, ver qué me falta para poder materializar, que es una buena semana para ello. La carta del Papa, que es qué no estoy dando y puedo compartir hacia afuera, desde mi conocimiento, mi amor, mi cariño, una palabra de aliento. Y la carta de la luna, que nos lleva a manos llenas o cargadas de temor por la incertidumbre que estamos pasando, temor a perder, temor a qué va a suceder, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que nos invita esta semanita, así que sí es importante revisar. Bien, y esta mañana, ¿a quién tenemos por ahí? ¿Con quién vamos a iniciar? A ver, empezamos con la primera. ¿Quién? Rita Garzón. Primero, así como se van conectando. Garzán. ¿Dit? ¿Did nada más? ¿Quién más? Did. Ok, vámonos con Rita. Hola, ¿cómo estás, Rita? Qué bueno que te conectas con nosotros. Bien, ¿qué es lo que quieres saber? Ok.
Con mucho gusto, Rita. ¿Cómo estás? Buen día. Vamos a ver cómo estás afectado. Hoy estamos a 6 de julio y obviamente estamos iniciando la primera semana de este séptimo mes, que es muy importante porque el 7 nos lleva a trabajar con todos aquellos aspectos espirituales, todos aquellos aspectos esotéricos, místicos, que nos pueden llevar al reencuentro con nuestra divinidad, con nuestro propio ser. Y vamos a ver qué depara para ti, Rita Garzán, para esta semana. Voy a tomar 7 cartitas, claro. 4, 5, 6, 7. Ah, gracias, Claudia Carrillo, porque si no es más fácil. Sí, ustedes nada más anótense ahí en línea para que Dani me vaya. Yo sí lo puedo escuchar a Dani, ustedes no. Para que Dani me vaya diciendo quién quiere lectura para esta semanita. Vamos a ver, Rita, ¿qué te depara? A ver, Rita, pues aquí me aparecen cuestiones de familia, pues exitosas. Vas a estar como muy protectora de tu familia, trayendo todo lo necesario. Te veo éxito ahí, en ese sentido. Vamos a ver. Y mira, te sale la carta del emperador. Ahorita vamos a ver. Y con éxito en la familia, hay cosas que vas a estar trabajando a nivel emocional, pero que van a estar bien. Estás recibiendo mucha información de los planos superiores. Ten mucha, mucha atención porque estás recibiendo. Tienes que ser muy perceptiva. De repente nosotros tenemos corazonadas. O decimos, ¿por qué se me ocurrió esto? ¿Por qué pensé esto? ¿No? Y son llamados de los planos superiores, información que te estén dando, la parte intuitiva, ¿ok? Entonces es importante que estés atenta a ello porque sí te va a llegar información. Ahora, por otro lado, también me está marcando aquí qué es lo que te está causando tristeza, qué es lo que te tienes un sentido como de pérdida. Quizás perdiste algo material o algo de lo cual te tienes que estar como desapegando, pero es un tiempo donde tienes, es un tiempo para concretar. Esta semana te sale mucho la carta del emperador, justamente lo que acabo de decir hace un momento, y mira, te acaba de salir a ti, que hay cosas que te van a estar causando como mucho esfuerzo, ¿no? En el mundo material, ¿no? A veces a lo mejor es trabajo, cuestiones que tenemos nosotros que llevar a cabo, que realizar, pero vamos a ver, voy a tomar otras 7 cartitas para darte un mejor mensaje más completo, ¿bien? Entonces vamos viendo los aspectos familiares, que yo los veo bien, no los veo mal, creo que ahí no hay problema o que los vas a solucionar bien. Ok, por otro lado también me está marcando ciertos pleitos. Ay, mi vida, ¿con quién te estás peleando? Por favor, pare usted de pelear. ¿Qué pasa? O sea, ¿con quién estás? Revisa si hay alguna, no sé si tengas hijos o sea alguien joven, ¿verdad? Pero aquí me aparece algún rapaz, como se diría en portugués. Algún joven por ahí con el que estés liberando ciertas batallas o enfrentando más bien ciertas batallas, ¿no? Que están fuertecitas, ¿no? Entonces, bueno, revisa con quién te andas peleando, que de repente ya estás viendo a tierras lejanas y dices, ay, no, ya mejor ya me quiero ir, como que quieres huir, como que ¿para dónde me voy? ¿Por qué te sientes como muy conflictuada por algo, ¿no? O con alguien en particular. Insisto, es como con alguien en particular, es una persona. Bien, te salen dos arcanos importantes que necesito yo mencionar, claro. Entonces, más bien son 3, mi vida. 4, ahí te va, mira, es la carta del juicio, que es aquello que tiene que ver con lo que yo te decía, de estar haciendo esa conexión con la parte espiritual, que tienes que estar muy atenta a lo que te están diciendo, ¿sí? Bien, el emperador, que te lleva a trabajar también la parte del orden, que es lo que tienes que concretar, que tienes un esfuerzo, que tienes que hacer un esfuerzo, pero que vale la pena. Bien, la carta del diablo, sí, que esta es la carta que nos está indicando que hay algo que te está causando mucho conflicto. ¿Y por qué lo digo? Porque te está saliendo junto al 5 de bastos, ¿ah? Que implica problemas, pleitos por ahí, ¿no? No sé si sean de trabajo o con alguien en particular, pero sí es con alguien. Entonces, revisa esta parte y también el papa que acabo de decir, fíjate, te acaban de salir dos arcanos que mencioné en la semana, casualmente. Es el emperador y es el papa, ¿no? Pero te sale también otro arcano maravilloso, fíjate, 5 arcanos mayores. Esta carta que me encanta, ¿no? Que es la carta del sol. Entonces, vamos a ver tu interpretación, ¿no? Tienes que estar muy atenta a todo lo que
están diciendo las señales para poder concretar aquí en la tierra, deja de conflictuando por aquella capacidad de dar. Cuando tú des, realmente es cuando vas a brillar, cuando te vas a sentir bien. Entonces deja de pelearte con cosas que no tienen importancia y mejor dedícate a aquello que sí es trascendente en tu vida, porque eres una persona que tienes mucho para dar. Y entonces de esa manera te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy plena, ¿ok? Muy bien, hermosa. Pues esa es tu lectura para esta semana. Bien, ahora nos vamos con Claudia Carrillo. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Nelly, hola, mi querida. Perdón, hace rato ya no alcancé a abrir tu mensaje porque ya estaba acá como calentando motores para entrar, pero aquí estoy. Me imaginé que a lo mejor era para tu lectura. Con mucho gusto, querida. Ahorita te leo tus cartitas. ¿Sale? Entonces, vámonos con Claudia Carrillo. Bien, Clau, ¿cómo estás? Sí, aquí el más guapo de los productores me está diciendo, me está pasando acá el chile. Es como mi apuntador, es la voz que me llama del más allá. Ok, vamos a ver, Claudia. ¿Para qué? Ah, bueno, ok, no digo ahorita, vamos bien. Claudia Carrillo, vamos a ver esta semana qué te depara. Gracias por conectarte. 5, 6, 7 cartitas, ¿no? Recordemos que la energía se está moviendo, pero tremendamente, ¿no? Porque estos astros, estos planetas que de repente entran en eclipses, y bueno, hay movimientos ahí entre Saturno, Júpiter y todo. Ay, hermosa. ¿Qué es lo que se te está cayendo? ¿O qué se te cayó? Ay, mi vida. A ver. Se me hace que traes temas de corazón roto, ¿ok? Entonces, hay algo que se te cayó, hay algo que se vino abajo, ajá. Lo cual te tiene como muy lastimada. Sí, aquí está tu cartita, que es el 3 de espadas, junto al 9 de copas, que me está indicando que aquello que te estaba haciendo muy feliz, aquello que te sentías con esa plenitud, de repente chispa, ¿no? O sea, como que se vino para abajo, ajá, te sale el arcano de la torre. Entonces, ¿qué es lo que te puedo yo decir con respecto a esto? Sea lo que sea que se haya acabado en tu vida, tienes que aprender a soltar y a dejar. Lo estás manejando de alguna manera, o sea, sí lo estás como manejando, hay cosas como que te las callas, te las guardas o las comentas, ajá, pero vamos a ver qué es lo que te recomiendan para que puedas salir adelante de toda esta situación que estás pasando, que estás sintiendo. 3, 4, 5, 6, 7. Y a ver si sale la carta de la luna, que también tiene que ver con esos aspectos emocionales profundos, porque hay algo que sí se vino abajo. Bien, de repente te sientes... vaya, si te enfrentaste a ciertas batallitas por ahí, dime con qué caballero. Salen un montón de caballeros, mujer, ¿con cuál de todos fue? Salen muchos, ok. Ok, bueno, mira, pues ahí te estás. Pásate, está por ahí contigo. Ya me apareciste tú, eres una mujer que tienes una gran capacidad creativa, eres una mujer que estás ahorita gestando. Entonces tienes que estar muy, muy, muy concentrada en lo que hagas, lo que pienses y lo que digas, porque estás en un proceso de gestación. En pocas palabras, estás sembrando ahorita. Entonces, todo lo que siembres, cuidado, porque si tú dices algo, se puede cumplir y materializar, ¿no? Y más vale pensar y hablar a favor de, para que nosotros podamos recibir todo lo mejor del universo. Voy a tomar otras 7 cartitas para ver cómo anda por ahí, porque ese corazoncito roto, 4, 5, 6, 7, porque ese sentido, no sé si es un sentido de traición, pero más bien es un sentido como de, ay, ya no voy a tener esto, ay, ¿por qué me va a hacer falta, no? Ok, yo supongo que es en la parte emocional, porque me está marcando copas, y las copas siempre tienen que ver con emociones, ¿no? Más que con oros, me está marcando que son copas. Bien, eres una mujer de conocimiento, aquí me está apareciendo, que eres una mujer que tienes conocimiento, está la emperatriz, la sacerdotisa, estás en un proceso de introspección, o tienes que entrar a un proceso de introspección, nos están marcando, para que tú puedas resolver cualquier situación. No hay nada que no puedas hacer, porque tienes la carta de la sacerdotisa y la carta de la emperatriz, donde te estás gestando como esa mujer que estás creando, y la sacerdotisa, que tiene todo el conocimiento, también toda la información para llevar a cabo, manejar su dualidad. Y también tienes el arcano del ermitaño. El ermitaño también es una carta que te está invitando a que hagas introspección. A cualquier cosa que tú tengas que resolver, resuélvela desde tu conciencia superior, desde aquella parte intuitiva, no desde las emociones viscerales, no desde el sentido de, ay, me traicionaron, o ay, me fallaron, o ay, no me dieron, ¿no? Porque ahí, la verdad, no resolvemos nada. Estás ahorita como que sacaste la espada, es bueno poner límites, es bueno que tengas esa fuerza, pero que
la sepas canalizar. Ajá, ok, entonces vas a estar generando aspectos positivos también. En pareja, también me sale la carta de los enamorados, me apareces con junto al 10 de copas, que esto quiere decir que sea lo que sea en pareja, también se ve que lo puedes concretar, que lo vas a concretar, ¿sí? Aquí está la carta de los enamorados. Las espadas me está marcando que vas a tener un cierto éxito, que te va, todo aquello que te esté costando trabajo con la pareja, va a valer la pena. O sea, no estás luchando por algo vano, pero no sé en qué se te cayó algo y te sentiste totalmente decepcionada. Así es que, bueno, revisa todas estas emociones. Es importante que las analices desde tu ermitaño, desde esta parte intuitiva. ¿Qué te parece, Claudia? ¿Ok? Entonces, sí, está como que hay algo ahí que traes arrastrando. Yo te invito a que trabajes el perdón. Por favor, perdónate a ti, perdona a quien creas que te hizo daño, a quien creas que te quitó algo, algo que se cayó en tu vida, ¿sí? Y adelante, porque en cuestiones de pareja tienes un éxito por ahí. O sea, lo que tú hagas va a valer la pena. ¿De acuerdo, mi querida Claudia? Pues gracias por estar esta mañana. Ahora vámonos con nuestra queridísima Nelly, hermosa. Oye, te estás poniendo más hermosa cada vez con este ejercicio de la sensualidad que hicimos. Y con ese trabajo de la flor y la sexualidad y todo, bueno, estás, pero sí, floreciendo, mi querida Nelly, hermosa. Qué bueno, mira, tú déjate fluir. No tengas miedo. Yo siempre les digo, no tengan miedo al amor. Al amor no hay que tenerle miedo. Nada más no se apeguen. O sea, no hay que apegarnos. Lo que nos hace sufrir es el apego, no el amor. Lo digo y siempre lo diré. ¿Por qué? Porque les juro que me circula por toda la sangre, ¿no? Este sentir. ¿Ok? Lo que nos hace sufrir no es el amor, siempre es el apego. A ver, mi querida Nelly, para esta semana, 4, 5, 6, 7. Vámonos con estas cartitas para nuestra querida Nelly, que me encanta que esté siempre en la red, siempre nos acompañas. Ese es un gusto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, te sale otra vez la carta hermosa que siempre te sale! 4, 5, 6, 7. Muy bien, pues ahí está. Tienes que trabajar en la confianza. Tienes que trabajar en la confianza porque de repente te empiezas a sentir así como, ay, ¿qué va a pasar? Como, hace cuenta, ¿sabes qué? Tienes muchos sueños por cumplir, muchos sueños por cumplir, pero de repente tú misma te estás frenando, como que dices, no, porque, no, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? Y así como que estás contenida. No te contengas, se vale soñar, se vale pensar, se vale desear, ¿sí? Yo sé que ya con los pies sobre la tierra, porque así es. Pero tienes derecho a soñar, pero trabaja mucho en la parte de la confianza. Te sale la carta del loco. Ajá, y esto quiere decir que tienes que ver más hacia los aspectos superiores. Dejar tus apegos, tus miedos, ese equipaje. O sea, el loco va sin equipaje, el loco va con lo ligero. ¿Por qué? Porque sabe que no necesita nada de ello. En pocas palabras, atrévete a disfrutar. Pero que sepas que con ellos y sin ellos eres capaz de sale esta carta maravillosa que me fascina. Es Dios teniendo de oros, 10 de oros, ¡guau! Y sobre todo digo yo en tiempos de pandemia, pues qué bueno que la mano de Dios te sostenga siempre, ¿no? Que es la estrella Venus. Entonces estás trabajando con tu mujer realmente, estás floreciendo con esa mujer. Señal, ya estamos. Hola. Ay, se fue la señal, ya estamos. Dani. Daniel. Dani. ¿Me escuchas? Dani, no te escucho. Ay, se fue de repente, se fue la señal, se cortó, pero nos quedamos en la descripción con Nelly. ¿Ya entramos otra vez?
Ok, qué bien. Ay, perdón, tuve por ahí una fallita, me estaba desconectando, pero bueno, estábamos con la lectura de nuestra querida Nelly. Entonces te decía, tienes que trabajar mucho en la... ¿Ya no escuchaste, hermosa? Bueno, ahí va de nuevo. Te decía yo que tienes derecho a cumplir todos esos... ¿Perdón? ¿Se escucha? Ok. Te decía mi querida Nelly que tienes que trabajar con todos aquellos sueños. No tengas miedo a cumplir tus sueños. De repente te quieres como frenar, como que no, mejor no quiero sentir esto. No te guardes, no tengas miedo. Es tiempo para amar. Y decía yo, al amor no hay que tenerle miedo. Hay que fluir con el amor. Solamente no hay que hacer lo maravilloso que es ese loco que te está invitando a que eleves tu conciencia, que sueltes todos aquellos miedos, aquellos apegos, porque el loco no lleva equipaje, el loco lleva realmente lo necesario. Y ¿sabes qué es lo único importante? Es lo que llevamos dentro. Todo lo demás no es tan trascendente en nuestra vida, ¿no? Es importante, pero no es lo trascendente. Lo trascendente es aquello que nosotros llevamos internamente. Bien, también te sale la carta de la estrella. Entonces decía, wow, porque estás trabajando con esa Venus, con esa mujer que tú eres, fluyendo con toda tu sensualidad, con toda, irradiando, porque eres una mujer que ahorita estás irradiando. Fíjate, la carta de la estrella siempre nos está marcando a alguien que está irradiando, alguien un poquito radiante, está realmente manifestándose con esa intensidad. Vamos a tomar estas 7 cartas más, a ver qué te aconsejan, ¿verdad? Porque ya vimos que está aspectado. Ahora vamos a ver qué te aconsejan y cómo tienes que fluir en esta semanita. 3, 4, 7. Pero si escuchaste que te dije que te vuelve a ir la mano de Dios, la economía fluyendo para ti, que me encanta tu mente, porque es la mano de Dios sosteniéndote siempre, para que tú puedas hacer tus pagos, el dinerito va a estar ahí contigo presente. Obviamente yo sé que eres una mujer muy talentosa, muy exitosa, en ese sentido eres muy profesional, claro, entonces sé que haces tu trabajo con mucho amor, con mucha entrega, y obviamente pues que esto te reditúa en muchos frutos, ¿no? Así es que esto va a seguir para ti. Bien, ¿ahora qué te aconsejas? Bueno, tienes por ahí que trabajar, obviamente con esa fuerza que hay en ti como mujer, con esta situación que entró, entró un hombre a tu vida, y vino así como ¡fum!, como que llegó con todo, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? Y bueno, pues tú tienes que ver cuáles son los aspectos que tienes que equilibrar a esto, que de alguna manera esto que tú estás viviendo es una justicia para tu propia vida, ¿no? Es algo que tú te mereces, es algo que te corresponde vivir, así es que tienes que disfrutarlo, ¿no? Realmente tienes que disfrutarlo. Ahora, te marca la carta también del 4 de bastos, que nos está hablando de uno, pinta más para una relación como más estable, no una relación volátil, sino algo que te pueda dar una estructura. Y de repente a lo mejor te puede dar miedo, ¿no? Porque a veces cuando tenemos mucho tiempo así como solitas o como sin una pareja durante un tiempo, sin una relación más allá, a veces como que nos da miedo, ¿no? Como que decimos, ay, si le entro, sí, de veras es cierto. Pero yo te veo con muchos sueños y te veo como atada, como que dices, ay, no, y si pierdo mi libertad, y me contengo y no quiero, no. Tú deja que fluya todo lo que tú tengas por sentir y compartir. 3, 4, 6, 7. Pero me encanta que siempre te sale esta Venus de fuego. Vamos a ver. Vamos a trabajar. Tienes que liberar las batallas.
Ok, ay chicas, ¿estás por ahí, Nelly? No te vayas, hermosa. Es que la señal aquí me va fallando, pero aquí estoy. Sale, entonces te decía, para concretar, que tienes demasiada luz ahorita. Tú estás en un tiempo para que no te desgastes en batallas tontas, ¿sí? O sea, tú no tengas ganas de pelear, que te fuera de las batallas. Y vámonos con la carta del sol, que es un arcano maravilloso, que te está planteando que ahorita estás para brillar, estás para sembrar con esa luz que tú tienes, porque ya renaciste a esa nueva mujer, estás en este proceso. Entonces, ahí te van los arcanos mayores para que los anotes, ¿sí? Porque obviamente son los más importantes de tu tirada aquí de tu lectura. Uh-huh. Porque son varios, ¿eh? Fíjate cuántos son. ¿Mm? Entonces, ahorita te voy a decir para que tomes nota de cuántos arcanos mayores te salieron. ¿Ok? Entonces, este va por acá. Este está por aquí. Bien. Entonces, fíjate, Minelli. Te sale la carta de loco, ¿sí? A trabajar con la confianza, ¿sí? Te sale la carta de la estrella, que te lleva a fluir realmente con esa mujer, con esa Venus que tú eres, ¿no? Ah, órale, con todo vas. Sin miedo, trabajando tus emociones, ¿eh? Porque esta es una mujer segura de sí misma. Esta es una mujer que se atreve a vivir la experiencia porque ya no tiene miedo, porque sabe controlar sus emociones. Se puede meter de lleno y profundo. Bien, la carta del juicio, que nos está diciendo que tienes que aprender a escuchar todo aquello que el universo te está diciendo, todas aquellas señales que tú estás recibiendo, porque tú eres una mujer muy intuitiva y eres alguien que recibe mucho de los planos superiores. Entonces, tienes que hacer caso a ello porque estás gestando, porque estás sembrando. Es un tiempo de siembra para ti. Ya te estás gestando como una nueva mujer, pero al mismo tiempo estás sembrando algo nuevo. Tienes mucha con tu fuerza, porque esta fuerza realmente te va a llevar al manejo total de tus emociones. Me marca mucho el manejo de tus emociones. Y la carta de la justicia. Y la carta de la justicia nos está hablando de que llegó el momento de que la vida te dé aquello que te tenía por ahí detenido o que no estaba llegando por alguna situación. Es como un momento para que tú te hagas esa justicia a ti misma, te perdones y perdones, entonces llegue toda esa divinidad para ti y entonces automáticamente, pues bueno, el sol está contigo, donde estás renaciendo, te estás iluminando hacia esta nueva etapa hermosa que estás viviendo. Ok, mi querida Nelly, así es que usted no tenga miedo, usted viva la experiencia con todo, vámonos con todo. Y al fin y al cabo, amar no le hace mal a nadie. ¿De acuerdo? Ok, mi querida Nelly. Pues vámonos con la siguiente, que es Yasmín Domínguez. Yasmín, buenos días. Gracias, Juan, pero estamos. A ver, bueno, ya si les 12 de enero del 80. Es que ya si les leo la numerología, ya tiene otro costo. Ah, no es cierto. Vamos a ver. Del 12, 3, no puedo evitar. Vamos a ver, 9, 18, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, hermosa, eres un 4, eres un 4 en vida. Si alguien te pregunta cuál es tu misión de vida, es un 4. Vienes a servir, vienes a dar servicio. Eres una mujer que tienes una gran capacidad de ayudar a otros. Una mujer con una con mucha pila para hacer las cosas. Trae ese número de la abundancia, que es el 8 como regalo divino. A ti nunca debe de faltarte el dinero. Y eres una mujer con una mente muy analítica, ¿no? Capaz de ordenar, capaz de concretar, de mucha confianza, ¿bien? Por otro lado, también te mueves desde el número 3 álmico. Tu número de alma es 3 porque naciste el 12. Nada más revisa qué tantas cosas te quedas callada, que a lo mejor de repente te guardas cosas y no las expresas, ¿no? O cómo las expresas. A lo mejor a veces te aíslas mucho también porque naciste en enero y eres un 1 en karma. A lo mejor a veces no socializas tanto y te callas muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor te clavas también, tú eres a lo mejor mucho de las que te clavas con el trabajo. Eres una mujer muy inteligente, ¿ok? Bien, Yasmín, bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Porque obviamente hay más cosas que te puedo decir de tus números. Bien, vámonos para esta semana que te marcan nuestras cartitas del tarot. Para ti, Yasmín Domínguez. Vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen para ti? Gracias por estar en el programa. ¡Wow! Oye, qué barbaridad, Dios mío. Niñas, ¿les salen puros arcanos mayores? ¡Qué cosa! O sea, son 32 cartas y de repente empiezo a ver arcanos mayores así. Seguiditos uno a otro. Ese es tu caso, Yasmín. Bien, entonces vamos a ver. Estás trabajando en un ciclo nuevo que estás iniciando. Hay un cambio muy profundo que viene en tu vida. No sé qué sea mi vida, pero
la carta del ciclo, estás cerrando un ciclo, o sea, tenías que morir a una situación y renacer a otra completamente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se esté transformando en tu vida, créeme que era un momento que tenía que ser, ¿no? Pero junto a la carta del mundo, sí nos está hablando de éxito. O sea, este cambio que es en tu vida es totalmente para bien. Es un cambio que te tiene que llevar hacia algo completamente constructivo y positivo. Así es que fluye con ello porque de verdad está marcado como algo positivo para ti. ¿Bien? Ok, entonces también tenemos aquí el emocionales que tienes que aprender a dejar atrás. Ajá, no sé si están relacionados con algún trabajo o algún varón que me marca aquí. Puede ser alguna cuestión laboral, ¿no? Pero revísalo. Sí, alguna cuestión económica que te estaba marcando o que te está marcando. Te repito, tú eres una mujer con mucha abundancia y la vas a seguir teniendo porque tienes esa gran capacidad. Tienes un 8 regalo divino. Y tu regalo divino con el cual naciste es la abundancia, es la capacidad también de sanar. Revisa si te gusta la parte de la sanación, ¿no? Porque tú puedes incluso hasta sanar con las manos, ¿no? Tienes como esa fortuna o ese don con el cual ya naciste. Si tú lo activas, créeme que puedes hacer mucho y ayudar mucho, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué te recomiendan para esta semana, Yasmín. Los arcanos mayores, que de entrada, bueno, ya te están marcando el cierre de un ciclo, la transformación, dejar atrás ciertas situaciones o emociones, sean de trabajo, con alguna persona, con algún hombre, eres una mujer que tienes esa gran capacidad de poder generar la riqueza. Y vamos a ver este semanita que te está marcando, que te aconseja. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a ver qué te aconseja. Pues, ahorita estás como media tristona, de repente te sale la carta de la luna. No sé si emprendiste un viaje o te moviste o hay cuestiones ahí que están avanzando en tu vida o que te están llevando a moverte de lugar. Probablemente tengas, no sé si un viaje o un movimiento. Yo sé que ahorita pues todo está como muy estático, ¿no? Pero revisa esa parte porque me marca aquí que probablemente tengas que irte de algún lado, tengas que moverte hacia un lado, ¿no? Porque así tenga que ser, y esto te causa tristecita, ¿no? Pues de repente ese movimiento te va a causar tristeza. Ah, sí, ok, muy bien, pues muchas gracias por la labor que estás haciendo, qué padrísimo. Bien, ¿por qué me marca la carta de la luna? Revísate qué es lo que te está poniendo triste, ese cambio que se generó en tu vida, esas situaciones, o sí, algo que se está moviendo muy fuerte, que te está causando tristeza, revísalo, ¿no? Te vuelve a salir la carta de la abundancia, vas a hacer ciertas negociaciones, ajá, no sé si te vayan a aumentar de sueldo, si te estás pidiendo más ingresos, pero vas a hacer ciertas negociaciones. Pueden ser laborales de trabajo, pero también cuando nos sale el 2 de copas, puede estar relacionada con alguna pareja también, que de repente pues, nos ponemos a hacer acuerdos, establecer negociaciones, oye, tú qué pagas, yo qué pago, qué compartimos, qué esto, qué aquello, ¿no? Entonces puede ser en un sentido laboral o también puede ser en un sentido de pareja, ¿ok, Yasmín? ¿A quién más tenemos ahí en la red? A ver. ¿Qué más? Ajá. Ok. Hola, ¿cómo estás, Gema? ¿Qué tal? 4, 6. Sí, oye, vamos a ver, 8, 9, 10, 8, 14, estoy revisando, luego hago muchas cuentecitas, eres un 14, eres un 5, tu número, ok, tu número, tú eres un número en vida, tu misión de vida es un 5, Gema, para que te acuerdes, tu número álmico es un 4, porque naciste el día 13, que crees, yo también nací el día 13, pero de octubre. Tú eres una persona que tienes una gran capacidad de estructurar, para ti es muy importante la estructura, la estabilidad, el orden. Es mucho marcado la energía del 6, que es la energía del amor incondicional. ¡Qué padre! Pero también revisa mucho tu dar y tu recibir, porque a veces cuando tienen estos perfiles, de repente se la pasan mucho dando a otros, pero no saben recibir. Entonces revisa, si tú eres capaz también de darle a todos, perdón, de darte a ti misma lo que le das a otros, pues qué padre, ¿no? Pero tienes un 5, tomas la libertad,
no sé si eres casado o si eres soltera, pero yo lo pensaría mucho cuando me estén pensando si realmente les gustaría estar como casaditas. Si y yo a ti te veo como que más bien te encanta la libertad, ¿eh? Así es que piénsalo. Pero como tienes una parte muy emotiva también, digamos que eso te puede llevar a querer estar con alguien. Sí, estar con alguien, pero también petit comité, diría yo, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Te decía, Gemma, porque se estaba cortando la transmisión, que, que tienes esa gran capacidad de dar, nada más que necesitas revisar tu dar y tu recibir. O sea, así como das, también es para ser libre que para estar en, que estar en pareja casada, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengas la añoranza. Entonces, el día que quieras matrimoniarte, piénsalo muy bien, porque tienes mucho la energía del 5 y el 5 más su libertad. Ok, bueno, pues vámonos a ver qué es lo que te depara para esta semanita, Gemma de Ocelín Gutiérrez. 3, 4, 5, 6, 7. Amo mis cartitas, porque estas cartitas nos ayudan mucho a poder determinar hacia dónde ir. Bien. Ok. Bien, vámonos a ver con... Digo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, vas con garra para poder trabajar y hacer nuevos cambios en tu vida. Vas con todo, ¿no? Estás trabajando un proceso de transmutación. ¿Qué te pasó ahorita que algo que transmutó y que cambió en tu relación y que te sientes tristezona, ¿no? Estás como tristecita por algo que se fue o que estás añorando. Estás como ahí una melancolía, una tristeza y como que, ay, me voy de aquí porque... creo que no me están amando y no me están queriendo, ¿no? Hay un sentido de traición, revísalo, ¿no? Como de que alguien no te está dando lo que tú merecías, ¿no? Pero bueno, así suele suceder muchas veces, ¿no? Te sale la carta, te decía yo, te sale el arcano de la muerte, pero la muerte implica cambios, cambios muy profundos. Entonces, tienes que morir algo y tienes que renacer algo nuevo, ¿no? Y ahorita se está moviendo mucho esta energía, porque a muchos les sale esta carta. ¿Y por qué? Porque ahorita todos estamos en proceso de transformación. Ya no somos la misma persona de antes. De hecho, siempre nos estamos transformando. Pero ahorita, con todos estos movimientos planetarios, con todo esto que está sucediendo en el mundo, tenemos que elevar nuestra conciencia. Tenemos que ver las cosas desde otra visión, desde otro cristal. Entonces, yo te invitaría a que hicieras eso, ¿no? A que murieras a lo antiguo y nacieras a lo nuevo. Bien, y hay negociaciones por ahí o situaciones más bien... con una parejita que te causaron tristeza, ¿no? Entonces, simplemente tienes que trabajar en ello. Yo digo que, bueno, pues sí, a veces tenemos ciertos duelos porque hay personas que se retiran de nuestra vida o porque hay cambios que a veces no nos gustan, pero tenemos que aprender a fluir con esos cambios, ¿no? Entonces, te sale el número de, la carta de la abundancia también. De repente tú estás esperando recibir algo, vas a recibir algo de acuerdo a eso que tú estás trabajando, porque se vas que estás trabajando duro para generar riqueza, para generar... dinero, materializarlo y poder disponer de él, ¿no? Tiene ciertas disyuntivas, no sé si son de trabajo, pudiera ser, que estás pensando como que hago esto o hago aquello, ¿no? Como que eres una mujer muy emprendedora, entonces dices, bueno, vendo esto o vendo aquello, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? ¿Le entro a este proyecto o le entro a este, ¿no? O ya estás gestionando sobre algo, ¿no? Porque la carta del 8 de bastos nos habla de algo que ya está en tránsito, que ya está en camino, que ya se está llevando a cabo, ¿no? No que está en proceso. Bueno, sí está en proceso, pero que ya se mueve la energía ahí para que se dé, ¿ok? Me vuelve a marcar nuevamente como un alejamiento como de alguien, como que te alejaste de alguien o alguien se alejó de ti y estás como tristecita, ¿no? Pero ¿qué crees? Que eso lo vas a poder transformar en tu vida, ¿no? Pues porque tienes la carta del mago y el mago nos está hablando de aquello que podemos nosotros transformar, que no necesariamente nos tenemos que quedar así, sino que esa energía se puede transformar. Bien, tomo otras cartas nada más para reconfirmar qué es lo que te dicen. 3, 4, 5, 6, 7. A ver, Gemma. Bien. Pues sí, tienes que trabajar otra vez con la templanza. Trabaja con tus emociones, ¿no? Porque en la noche de repente te sientes conflictuada y no puedes ni dormir y estás piensa y dándole vueltas al asunto. ¿Y qué haré? ¿Haré esto? ¿Haré aquello? Bueno, mujer, ¿no duermes? Por favor, ya, pare de sufrir. Hay cosas que tienes que dejar atrás. O sea, por eso te sale la carta de la muerte. Entonces, no te resistas. Cualquier cosa que ya no esté
te lleva a trabajar, ¿no? Por eso te marca la carta de la templanza, ¿no? Pero que junto al 9 de espadas, bueno, me está diciendo que, caramba, no duermes, mi vida, de estar pensando cosas. Así es que no, adelante. Hay que sacudirnos todos esos pensamientos negativos, porque tienes que trabajar mucho con tus pensamientos, con tus emociones y desecharlas, porque tú eres una mujer que todo lo puedes transformar, porque tienes la carta del mago. Entonces, nota, te sale la carta de la templanza, te sale la carta del colgado. Las acciones no son desde el sacrificio. Me tengo que sacrificar en esto. No, es, yo puedo establecer y fluir para nuevas opciones, porque mi mago me puede llevar a poder bajar esa energía y materializarla a mi mundo. Tengo esa capacidad. Tienes esa capacidad. Hablo en primera persona, pero es para que tú te lo digas a ti misma, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, Gema. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, bueno. ¡Ah! Mi querida Hilda, ¿cómo te extraño? ¡Qué hermosa! ¿Cómo te extraño? A ver, mi Hildita hermosa, te vamos a hacer un... Ok. Bien, si aparece alguien más ahí, con mucho gusto, le robamos unos 5 minutillos y le leemos su carta. Vamos a ver, Hilda, ¿qué crees? Vamos a checar tus cartitas para esta semana. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo has estado? Te extraño mucho. Espero que te estés cuidando, ¿eh? Por favor, cuídate mucho. Así es que ahorita tenemos que guardarnos un buen rato en casita y pues si no podemos salir, mejor no salgamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves? Pero desde ahí, mira, nos puedes estar viendo, hay muchas clases en línea. Yo sé que tú eres una gran estudiosa del tarot, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Vamos a ver qué te aspecta para esta semana, querida Hilda hermosa. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para ti, hermosa. Vamos a ver. ¡Ay! Sueños por cumplir exitosamente. Bueno, por ahí te sale uno de tus hijos que va a estar como moviéndose a cumplir ciertos sueños, a moverse para ciertos sueños. Tú apareces aquí como sueños que son buenos para él, ¿eh? Situaciones que son buenas para él. Tú que ya eres estudiante de tarot y sabes muy bien, ¿quién crees que eres aquí en mi tirada? Nada más y nada menos que la sacerdotisa, la mujer de conocimiento que sabe muy bien manejar sus emociones, sus pensamientos, que tiene esa gran inteligencia, esa gran cantidad de información, porque es una mujer de mucha sabiduría ya, y has aprendido muchas cosas. Así es que bueno, pues estás gestionando cosas de familia, te sale la familia, donde se están haciendo nuevos proyectos, como que se están hablando de proyectos en familia, qué van a hacer, hacia dónde van, qué es lo que está aspectado para esta semana, vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7. Pero te sale la unión familiar, ¿no? Ahí, como siempre, tú tienes una familia muy bonita. Bien. Pero, ay, mi amor, ¿ya te sientes cansada de estar atada? De estar encerradita. De repente te sientes así como, ya quiero salir, ya me desesperé, ¿no? Pero no te desesperes, porque tenemos que, 3, 4, 5, 6... tenemos que tener paciencia, porque ahorita pues tenemos que cuidarnos mucho. Bueno, pero aquí te sale una carta maravillosa que me encanta siempre decirles, que la mano de Dios sosteniéndote. Así es que no te preocupes, de repente sea lo que sea, va a haber el dinerito para que tú puedas solventar. De repente sí, a lo mejor hay ratos que hay ciertas carencias, ¿no? Y obviamente eso nos preocupa, porque sí nos preocupa esa parte del dinero, pero sea como sea lo resuelves, ¿sí? O lo van a resolver, ¿por qué? Porque está la mano de Dios sosteniendo. Al final, ¿no? No te desampara. Y por otro lado, pues sí nos marca que algunas situaciones en casa van a costar trabajo, pero se van a realizar. O sea, hay un triunfo con esfuerzo, ¿sí? En casita, hay un triunfo con esfuerzo, ¿no? Bien, entonces, ¿ahora qué te aconseja el tarot? Vamos a tomar nota 7 para que tú vayas fluyendo con toda esta energía, que es lo que te aconseja. Pero de entrada, pues tú eres una mujer de sabiduría y conocimiento, esa gran sacerdotisa. Pero ¿qué te aconseja? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es que luego me quedo a medias y me falta alguna. Por eso las cuento.
Ok, vamos a ver. Batallitas por ahí que tienes que enfrentar. Sí, de repente si tienes como algunas cuestiones económicas, no te preocupes. Al final la mano de Dios te va a estar sosteniendo. Sí, de repente estás como que, ay, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo dispongo del dinero? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo generamos más? ¿No? Están viendo opciones en tu casa, en tu hogar, para cómo generar más abundancia. Eso es porque te marca la carta de la justicia junto al 10 de oros, ¿no? O algo que tú quieras recuperar, no sé si es un pago de algo, no sé si es una pensión, si es una cuestión de herencias, si es una cuestión de préstamo, qué sé yo, ¿no? Pero algo que está relacionado con lo legal, que va a generar dinero, ¿no? Que se está por ahí gestionando. Ustedes como que están viendo esa opción. Pudiera ser a lo mejor la opción de un préstamo que estén como pensando hacer o pedir o solicitar. Bueno, revísale por ahí qué pueda hacer, ¿no? Pero es lo que me está apareciendo ahorita. Y te repito, no la triunfo en tu hogar, ¿sí? Cualquier cosa, siendo un fuerte, 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 fuerte abrazo, salúdalo mucho también a tu hijo de parte de hermosa, hermosa, pues estas son tus cartitas, mi querida Hilda, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y bueno, pues cualquier cosa, aquí estoy a tus órdenes, salúdame mucho a tu hijo también. Y pues cuídense mucho, sobre todo tenemos más por ahí en la red, que luego se nos quedan. ¿Ya? ¿Ya no hay nadie? Ah, bueno, entonces, ¿algo más o ya cerramos el programa? Ya cerramos el programa. Bien. Ok, pues entonces nos vamos a despedir de nuestra audiencia el día de hoy. Y pues con este mensajito, ¿no? Estamos trabajando con estos arcanos mayores que dijimos que es la carta del emperador, la carta del papa y la carta de la luna. Entonces recuerden que tenemos mucho trabajo esta semana para poder replantearnos todas las estructuras que nos hagan falta hacer para poder concretar en nuestra vida todo aquel amor que podamos dar, aquello que podamos compartir. Es una semana para ser muy generosos, empezando con nosotros y hacia afuera. No se queden con nada. Todo lo que puedan hacer o decir o brindarle al otro, de verdad, hágalo, ¿no? Y bueno, pues trabajemos también toda esa parte de las emociones, de los miedos, ¿no? Porque si circula mucha información, tratemos de ser muy selectivos con esa información que nosotros estamos viendo. No entremos en pánico, simplemente elevemos nuestra frecuencia de amor, meditemos, hagamos oración, danzar, escuchar una música de meditación, de mantras, todo aquello que pueda alimentar nuestra alma y nos ayude a elevar esta frecuencia, a poner nuestra mente centrada en nuestro corazón y automáticamente fluir con todo aquello que estamos viviendo hacia afuera. No tengamos prisa de nada, no es tiempo para tener prisa, es tiempo para estar con nosotros. Pues tengan un gran inicio de semana. Me despido de ustedes, Laura Rincón, y hasta la próxima. Bye, bye.